Titulares. Ahora sí, muévase pues, que lo estamos esperando en la unidad deportiva. Pueblo riqueño satisfechos con los mejoramientos de vivienda. El alcalde municipal nos cuenta cómo van sus primeros días de gestión. La Casa de la Cultura, dinámica y hermosa, acoge con buenas propuestas educativas. Los grupos apostólicos de la parroquia iniciaron sus labores. La inspección municipal nos invita a apoyar la labor de la policía municipal. Ojo comerciantes, estamos en el tiempo de renovación del permiso de funcionamiento para sus establecimientos. El alcalde municipal nos habla de las propuestas educativas desde el parque educativo. Más de 40 jóvenes quieren los beneficios de Jóvenes con Futuro. ¡Ay, qué rico! Pueblo Rico ya tiene un hermoso parque educativo. Vea hoy cómo va la labor del Consejo Municipal. La hipertensión, el tema de nuestro espacio de salud en casa. Manejo el centro de actividad física, estoy con el programa del adulto mayor, grupo de hipertensos, discapacidad y otros más. Entre ellos estamos manejando horarios de 6 de la mañana, lunes a viernes, 6 de la mañana a 9 de la mañana, en la tarde de 5 a 8 y media de la noche. De 7 a 8 de la noche tenemos durante toda la semana rutinas como son aeróbico, rumba aeróbica, taebo, circuitos, entrenamiento militar. Y tenemos el día miércoles la programación para toda la comunidad, que la tenemos en la placa, que es acá le daña al Coliseo. Vamos a tener la rumba aeróbica, 7 de la noche, al mismo tiempo vamos a estar acompañados de una ciclovía, o sea que es un espacio para que todo mundo lo pueda utilizar. Como bien sabemos, el espacio del centro de actividad física es un poco reducido, estamos utilizando también la parte del Coliseo mientras los entrenamientos nos lo permitan. Cuando no, también nos vamos a desplazar acá al lado del Coliseo, en la parte de afuera, para poder hacer unos cuantos trabajos. La idea es que toda la comunidad nos acompañe, tanto adultos como niños, porque para todos tengo un espacio. Tal como lo cuenta Luz Estela, la idea es que todos los grupos poblacionales aprovechen la unidad deportiva y el gimnasio todos los días de 6 de la mañana y en la tarde-noche de 5 a 8 de la noche. Hay un espacio y actividad para todos los públicos y todos los días a las 7 de la noche se realizará la rumba aeróbica y mucho más en la unidad deportiva, porque esta es la apuesta de esta coordinación, el aprovechamiento de la excelente instalación deportiva que poseemos. Es una prioridad de esta administración ejercer una vigilancia constante para que se ejecute las obras del pasaje con gran responsabilidad y para que dentro de pocos días los puertorriqueños cuenten con un moderno pasaje que los lleve al parque educativo y muy posiblemente a una gran obra como es la que gestiona nuestro alcalde Juan Fernando, como lo es el Centro de Integración Ciudadana. El tema del pasaje peatonal. En ese momento se viene ejecutando el primer tramo, un tramo que tiene un atraso de 26 días. Ya sabemos pues por el tema del mes de diciembre, no se trabajó a toda máquina como se debía. Precisamente hoy firmé otra prórroga de este proyecto por un mes más. Entonces este primer tramo lo tenemos proyectado, entregarlo a finales del mes de marzo. Y estamos a esperas de que a finales del mes de marzo empecemos con este segundo tramo. Es un proyecto que nos tiene muy contentos, que va a ser de gran impacto en nuestro municipio. Es un peatonal muy moderno, muy bonito, que tenemos toda la fe puesta que va a impulsar nuestro municipio en temas de turismo. Les cuento también que estamos haciendo un esfuerzo grande para que este pasaje peatonal llegue hasta la esquina de Corea y voltea a la izquierda hacia el parque educativo. O sea que es un pasaje que va a quedar, aparte de que muy bonito, muy grande y muy largo.
esperamos que llegue aproximadamente hasta la mitad de la cuadra que nos lleva al parque educativo. El parque educativo, también Omar y televidentes, les quiero contar que esta misma semana tenemos proyectado que nos entreguen el parque educativo para así darle uso y vamos a dar inicio a unas actividades que tenemos programadas con este lindo parque educativo. Le cuento a toda la comunidad por medio de este canal. En el parque educativo estoy realizando convenios con universidades para el tema de la educación superior para todos los jóvenes, adultos, todos los puertorriqueños que estén interesados en acceder a la educación superior. Con el Instituto Compujer hice un convenio donde se van a manejar todas las tecnologías técnicas que tengan que ver con el área de sistema. Y aparte de eso, con dos universidades donde vamos a manejar diferentes carreras, como administración de empresas, contaduría pública y otras más que en este momento no tengo en mi cabeza, pero son una gran variedad de carreras que van a poder estudiar los habitantes del municipio. Y les tengo una mejor noticia. El municipio les va a financiar el 30% de sus matrículas. O sea, para que me entiendan, el 30% del valor de la matrícula corre por cuenta del municipio, de la alcaldía. Y el otro 70%, el compromiso con estas universidades es que financien ese costo de esa matrícula para que los padres o los jóvenes tengan facilidad de pagar estas matrículas y así tengamos buena calidad de educación en nuestro municipio y nuestros jóvenes no tengan que estar hoy sufriendo o con la carencia de educación superior o falta de oportunidades por tema de recursos. Acá en el parque educativo es un parque educativo que va a estar dotado con lo último en tecnología, con internet de fibra óptica, con una velocidad impresionante y de la mano de estas universidades van a poder acceder a la educación superior. Las puertas de nuestra alcaldía, de nuestra administración, están abiertas para atenderlos, para despejar las dudas. Pueblo Rico históricamente ha sido un municipio de tradición empresarial. Desde el año 1910 a 1950, la marca Pueblo Rico fue garantía de calidad y empuje. En la actualidad, nuestro gran patrimonio, razón del lema, Pueblo Rico, municipio dulce del suroeste, está a punto de desaparecer. En tus manos está la permanencia de esta tradición de empuje y tesón. Pueblo riqueño, compra y vende hecho en Pueblo Rico. Los productos de mi tierra siempre debemos comprar. La panela puertorriqueña, la de mejor calidad. Más de 250 artistas se han inscrito en las áreas de música, danza, teatro, artes plásticas, cuerdas y además los talleres de otras manualidades que se están implementando. Finalmente, la dirección de la Casa de la Cultura nos informó que la Biblioteca Pública Municipal iniciará labores el próximo lunes 22 de febrero. Bueno, estamos muy contentos porque ya llevamos semana y media de inscripciones y ya tenemos en todos los procesos alrededor de 250 personas inscritas en los diferentes procesos: música, teatro, danza, artes plásticas, cuerdas tradicionales. Estamos muy contentos y queremos seguirle extendiendo la invitación a la comunidad para que aún tenemos abiertas inscripciones, para que las personas que no lo han hecho pues se vinculen a todos estos procesos que la Casa de la Cultura quiere empezar a seguir impulsando y a seguir ofreciéndole a toda la comunidad de Pueblo Rico. Bueno, queremos contarle a la comunidad que queremos de una u otra manera hacer un trabajo bastante organizado y es por lo que les estamos solicitando a todas las personas que quieran inscribirse en los diferentes procesos que vengan, nos traigan su documento de identidad, que postulen los datos de un acudiente para los que son menores de edad. Y pues la Casa de la Cultura también en este momento inició un curso de bombas, que son una de las ofertas que queremos ofrecerle a la comunidad de Pueblo Rico. Sí.
Este pasado 15 de febrero hemos iniciado en nuestra parroquia de Pueblo Rico de San Antonio de Paula el año de la pastoral. Es una obligación por el señor obispo que cada año en las parroquias el segundo domingo de cada año de febrero se haga apertura al año de la pastoral, donde se convocan a todos los grupos apostólicos de la parroquia. Igualmente, más en este año que estamos celebrando el año del Padre Misericordioso, el año de la misericordia, convocar a todos a este gran jubileo de este año de la misericordia. La misericordia que debe ser todos debemos tener misericordia y cumplir. Más el Papa Francisco nos está invitando a que reflexionemos y pensemos sobre las obras de misericordia. Sabemos que tenemos 7 obras de misericordia, 7 corporales y 7 espirituales. Es un enfoque, pues, a invitar a la comunidad, a todos los grupos que pertenecen a la parroquia, para poder ser llamados a la misericordia de Dios Padre. Como es bien sabido, desde la Inspección Municipal de Policía y Tránsito se coordinan actividades que vayan en pro de la sana convivencia dentro de la comunidad del municipio de Pueblo Rico. Y el tema que vamos a tratar el día de hoy es relacionado con las diferentes actividades y operativos que la Policía Nacional realiza al interior de nuestro municipio. Es por ello que cuando la policía lleva a cabo un operativo, nosotros vemos alrededor de ellos personas que cogen un celular y empiezan a grabar lo que ellos están haciendo. Esta invitación que les voy a extender a ustedes es con el fin de que ustedes sirvan de apoyo a las diferentes actividades y operaciones que la policía hace. Así como nosotros estamos pendientes de las diferentes actividades y operativos de la policía, yo le invito a usted como ciudadano de bien, que usted que sabe dónde están vendiendo vicio, coja con su teléfono celular, filme ese lugar y háganos llegar la copia, que ese puede ser un material importante para que tengamos una orden, por medio de una orden de un fiscal, para que así lleguemos y acabemos con esas ollas de microtráfico que hay en Pueblo Rico y que tanto está afectando a todas las familias del municipio. Los requisitos para la renovación del permiso de funcionamiento de nuestros establecimientos comerciales exigen los siguientes documentos. 1. Certificación que expide el técnico de saneamiento de la localidad. 2. El certificado de bomberos. 3. Certificación de usos del suelo expedido por la Oficina de Planeación. 4. Paz y salvo de industria expedido por la Secretaría de Hacienda Municipal. Y 5. Entregar diligenciado el formulario de declaración privada de industria y comercio con la vigencia 2015 que entregan en la tesorería. A ver, inicialmente estamos recordándole a la gente, es el tema más importante en estos primeros meses del año, y es la renovación de la licencia de funcionamiento para los establecimientos comerciales que vencen el 28 de febrero de 2016. O sea, ¿qué hay plazo hasta el 28 de febrero para...? Hay plazo hasta el 28 de febrero para realizar todas las gestiones pertinentes para la renovación del permiso para el funcionamiento del establecimiento comercial. Hay que entender que no es renovación de licencia de funcionamiento. La licencia de funcionamiento se otorga por una sola vez al establecimiento comercial. Lo que se hace en la Secretaría de Hacienda es la renovación del permiso de funcionamiento del establecimiento, que debe cumplir con unos requisitos.
A ver, el primer requisito es una certificación de las condiciones higiénico-sanitarias del establecimiento comercial. Esa certificación la expide el funcionario de salud del departamento de Antioquia, que tiene su oficina aquí en Pueblo Rico. Segundo, una certificación expedida por el cuerpo de bomberos, donde se establece que reúne con las condiciones necesarias para posibles incendios y que cuenta con la logística, con los implementos como es el extintor. Tres, debe de anexar el certificado de uso de suelos, que ese lo expide la Secretaría de Planeación, fundamentado primero en el EOT y segundo en los planes de desarrollo. El EOT es el que direcciona si ese establecimiento comercial puede funcionar o no en ese determinado lugar. Cuarto, debe de anexar el pasisalvo municipal de impuesto de industria y comercio. Es decir, para la renovación del permiso deben estar a pasisalvo. En quinto lugar, debe de diligenciar el formulario de declaración privada de industria y comercio. Y es importante que los comerciantes tengan en cuenta lo siguiente: se va a presentar la declaración correspondiente a los ingresos generados en el año 2015, que es la base para la grabación del impuesto de industria y comercio. Con ello quiero darles a entender que no se va a pagar el impuesto de industria y comercio del año 2016 porque no hay una base de ingresos para hacer la liquidación. Se va a cancelar ese impuesto de industria y comercio correspondiente a la vigencia 2015. Y mucha atención, aquellas personas que declaran ante la DIAN deben de presentar adicionalmente la declaración de IVA y la declaración de renta equivalente al correspondiente, perdón, al año 2015. Para aquellas personas que no declaran y que son del régimen simplificado, yo les sugiero que deben de llevar el libro fiscal. Y el libro fiscal es una libreta sencilla o un cuaderno donde a partir del 1 de enero hasta el 31 de diciembre se debieron haber registrado los ingresos y los gastos que genere cada establecimiento comercial, cualquiera que sea su actividad. De tal manera que ese es el documento para que la gente relacione ahí cuáles son sus ingresos. Hay una pregunta, Omar, que me hace mucha gente, y es cuando la economía baja en cada una de las entidades territoriales, ¿qué sucede en el caso de un comerciante cuando sus ingresos están o se han reducido en un alto porcentaje? Yo no tengo ningún problema en aceptarles una declaración por debajo de los ingresos del año inmediatamente anterior. Pero esto debe estar soportado en unos libros contables. Los que no llevan contabilidad, obviamente que el libro fiscal, ese respalda verdaderamente los ingresos generados en ese año que se va a declarar. Y ese va a ser el soporte, porque nos hemos encontrado con comerciantes que dicen mis ingresos fueron de tanto, pero el año pasado rebajaron. No hay ningún problema, pero ese valor debe de ser soportado con los registros que llevan en el libro fiscal. Pueblo Rico valora y conserva su patrimonio. Estamos capacitando a nuestros ciudadanos para defender nuestro patrimonio en todas sus formas. El agua, la vida, la tierra, nuestros productos, nuestro paisaje, el talento de nuestras gentes, los referentes históricos, nuestras costumbres nos hacen un municipio pujante de tradición. Pueblo Rico, tu patrimonio, mi patrimonio, nuestro patrimonio. Thank you.
Bueno, el día de hoy estamos en la Institución Educativa El Salvador realizando las pruebas de admisión a la educación superior en la técnica de producción agrícola ecológica con el operador que va a estar en nuestro municipio, que es el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Cerca de 45 jóvenes del municipio aspiran a 30 cupos que les permitan acceder al programa Jóvenes con Futuro, un programa que se gestionó desde la administración anterior, que avala la actual administración una oportunidad para servir y que beneficia a los chicos con un subsidio de transporte, con un refrigerio diario, con un kit escolar y con un seguro en caso de accidentes, fuera de eso, del valor total de toda la técnica. O sea que los jóvenes lo único que deben de hacer es simplemente venir y demostrar que tienen ganas de estudiar, que tienen ganas de aprender y que tienen ganas de salir adelante. Bueno, después del proceso de selección, el 19 de febrero se está entregando la papelería de todos los chicos y ya dependemos exclusivamente de que el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid decida cuándo va a dar inicio a la formación. Esto es un paso muy importante porque arrancamos muy temprano este año dándole con todo al tema de la educación superior y simplemente estamos esperando, como ya lo dije anteriormente, de que sean las directivas del Poli que decidan entonces cuándo arrancamos en nuestro municipio, pero ya es un hecho. Bueno, mis expectativas para la prueba, pues, a ver, no sé, que sea lo que Dios quiera, no, pues ya miremos que se viene, no sabemos pues de qué trata ni nada de eso, pero suponemos pues que es fácil, eso creo, y yo estoy aquí pues porque quiero estudiar y no sé, pues quiero ser alguien en la vida. Bueno, a mí me parece una oportunidad muy buena para nosotros los jóvenes que carecemos de escasos recursos para acceder a la educación superior y que más que vamos a estar en nuestro municipio y que vamos a poder tener las prácticas acá mismo para poder sacar adelante todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, que hoy en día es lo que más estamos necesitando. Pueblo Rico históricamente ha sido un municipio de tradición empresarial. Desde el año 1910 a 1950, la marca Pueblo Rico fue garantía de calidad y empuje. En la actualidad, nuestro gran patrimonio, razón del lema, Pueblo Rico, municipio dulce del suroeste, está a punto de desaparecer. En tus manos está la permanencia de esta tradición de empuje y tesón. Pueblo riqueño, compra y vende hecho en Pueblo Rico. Los productos de mi tierra siempre debemos comprar. La panela puertorriqueña, la de mejor calidad. Con gran satisfacción presentamos a todos ustedes, al lado de los integrantes de la Mesa Municipal del Parque Educativo, un recorrido por las excelentes instalaciones del Parque Educativo Guardianes del Cielo, espacio que será dinamizado en pocos días y que queremos invitar a todos los puertorriqueños para que se convierta en un orgullo de nuestra población. Sobre los pormenores de este proyecto, la delegada de la Gobernación, esto fue lo que nos contó. Bueno, ya el parque educativo se encuentra en una etapa final en donde estamos terminando detalles de obra. Realmente ya toda la construcción está terminada. En esos momentos, hoy, están terminando pues como algunos detalles eléctricos, puliendo también algunas cositas porque el parque educativo se entrega con una obra impecable. Entonces ya estamos entrando a revisar y en el momento en que estén todos estos detalles listos, se hace la entrega del parque educativo. Bueno, hay dos tipos de entrega. Hay una entrega que se debe hacer formal, porque hay una entrega contractual en donde se hace la liquidación de un contrato, en donde se le hace una entrega oficial al municipio, se firman unas actas de ocupación, se entregan otra documentación a planeación municipal, pero aparte pues como de esta entrega oficial se hace una apertura del parque educativo. Entonces queremos que la gente pueda venir a la apertura de ese parque educativo, que pueda hacer actos culturales, que pueda compartir con las personas, que pueda hacer el recorrido y conocerlo. Hasta el momento llevamos 8 secciones donde hemos citado a varios secretarios de despacho. Hasta el momento nos han acompañado el técnico de participación ciudadana, Gustavo Ospina, el gerente de servicios públicos, Wilmar Ocampo, la directora de la UMATA, Natalia
Gallego y el comandante de policía. Y también estamos estudiando el reglamento interno del Consejo que fue renovado por el Consejo anterior. Al Consejo en estos momentos lo actualizó fue el Consejo anterior. Entonces, como nosotros somos nuevos, entonces lo estamos estudiando porque se modificaron muchas cosas que no conocíamos. Entonces, en medio de las sesiones con los invitados también hemos estado, terminamos la sesión con el citado y continuamos estudiando el reglamento interno para conocerlo y ver las funciones que nos corresponde a cada uno. Bienvenidos nuevamente al programa institucional de Centro Vida. Queremos hablarle hoy de una enfermedad que genera mucha discapacidad y muchos problemas a nivel físico, como es la presión arterial. La presión arterial se caracteriza por el aumento en las arterias del volumen sanguíneo, generando diversos problemas en el cuerpo, como en el corazón, los riñones, el cerebro, generando así en muchos casos derrames o discapacidades en algunos pacientes. También vemos que los factores de riesgo son muchos y que los cuidados que las personas tienen a la hora de sus hábitos diarios han disminuido, y realmente la protección que tienen hacia las enfermedades como tal, como es la presión arterial, son muy pocos. Por eso es importante que desde la actividad física y desde el cuidado que tengamos nosotros a nivel personal, es muy importante para evitar la mortalidad y la incapacidad que genera la presión arterial en muchas personas. Por eso, doctor Freddy Regoza, fisioterapeuta, nos va a ayudar a entender un poco cómo desde la parte anatómica y fisioterapeuta podemos nosotros prevenir las complicaciones que genera por la presión arterial. Muy bien, John Jairo, un saludo a todos los televidentes. La hipertensión arterial es una enfermedad de las que llamamos crónicas no transmisibles. Es una enfermedad que es generalmente hereditaria. Es una enfermedad que tiene que ser controlada mediante medicamentos, mediante seguimiento y control de medicina general y enfermería, y por ende el seguimiento y control por parte de la especialidad, ya sea las diferentes medicina interna, medicina cardíaca y en este caso pues fisioterapia también. ¿Cómo interviene la fisioterapia y cómo es a grandes rasgos esta enfermedad hablando en términos anatómicos? El corazón, como usted lo dice, John Jairo, envía la sangre con supremamente mucha fuerza, golpeando las paredes de las venas y las arterias, y de esta manera puede conllevar a ciertas enfermedades cerebrovasculares como derrames cerebrales o isquemias cerebrales, otras enfermedades vasculares y coronarias que más adelante en otros programas estaremos detallando en cada una de estas. Lo más importante en estas personas son los hábitos de vida saludable. Ya estamos hablando de la nutrición, lo importante de la nutrición, ya que con respecto a la alimentación rica en vitaminas, estamos conllevando a que el organismo tenga más medios de defensa, más rica en antioxidantes que ayudan a la oxigenación de las venas y las arterias, más que todo la sangre concretamente, y que de esta manera se va a evitar un efecto anatómico que se llama vasoconstricción, que es donde uno evita, mediante la consulta, le recomienda al paciente no fumar, no tomar, por encontrar este efecto bastante estresante, digámoslo así, y más que si se lleva esta enfermedad sin ninguna clase de control. El otro medio de control y recomendación para esta enfermedad es la actividad física. La actividad física ayuda a evitar, ayuda a contrarrestar mejor el efecto que llamamos vasoconstricción, porque la actividad física relaja, digámoslo así, y de hecho así también se denomina, las venas y las arterias van a estar mucho más sueltas y van a tener mejor condiciones de vida. Es